Dale, güey. Ay, Va ay, a laguear bien el Real feo, güey. Madrid. Va a laguear, güey. ¿Por qué? Ahí sale a la latencia. ¿No lo viste? Se mueve. Estaba en rojo. Ni pedo, aquí lo vamos a rifar. Dale así, güey, me vas a ganar, güey, no sé qué Nel, hacerle. pues, Nel, güey. Tengo como. Asegurarme que te Gareth Bale adentro. Y como lo dejas en banca. Pues yo no sé ni qué jugadores más ya me trata. 79, 84. ¡Listo, Calisto! Entonces, listo. Ya. No hice nada. ¿Qué significa la C de Messi? Capitán. Ay. ¿Qué pedo? No metí ni un gol con el portero. Mierda, casi no está layando. Mierda, mierda. Ay, piche al pote. ¡Nada más, Fernando! ¿Qué? Está layando esta madre, güey. No sé qué pedo. No, tú sí que eres adicto a FIFA. No, güey. Esta madre la guió, güey. Se metió solo el balón. Yo no fui. Ya me la sabes. Sí, güey. Está layando esa madre bien feo. Mierda, valió madre, va Messi. Marcelo, Ah, no vergátalo. manches. No es pedo. Mierda, golazo. Casi miro esa mamada. Se llama, güey. Ahí se viene y lo va a tener. Puede ser para Bale. Verga. ¡Ah! No mames, estoy bien pendejo, la regresé, güey. No mames. ¿Cómo lo regresaste? Y mira, voy a tener. ¿Cuándo lo regresaste? Verga, se quitó Bale y se arqueó. No, güey, ¿dónde te regresaste, güey? La regresé el balón. No, no, botó, güey, botó, botó, botó. Mierda, casi no está layando. ¿Tienes lacto? Parece que la pelota aquí va, la han Sí. regalado. Deja atrás a la defensa, sería una buena oportunidad. Esta es, ahí está. No mames, pinche nivel, no me vas a hacer mierda. Se mamó, Benzema. Después de que le iba a fallar, le quería hacer chilena, güey, por lo bajo con el pecho. Verga, ese vato. Güey, ¿por qué no puede pasar tu barrera, güey? ¿Cómo mi barrera? No tengo ninguna barrera, güey. Güey, estás, hay como 20 hombres ahí, güey. Ah, mi defensa. Esta madre.
Digo, no. Ya, venga, güey. Lleva la pelota Bale. Y ahí está. Se cruza bien para tapar la pelota. No mames, está rayando ahí un pinche feo. Las cosas asquerosas. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. La tiene Karim. Toni Kroos. Para definir la Kroos. Avanza con la bocha atada. Suárez la tiene. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Mierda. Te dejaste, güey. No, güey. Sí, sí lo subió un muñeco, güey, que no me atacaste, güey. No, güey. No lo podía cambiar. Cuando lo quiero cambiar, no se cambia. Y luego estaba lagueando. Y por ahora el marcador 3 a 1. Ahí se viene, lo va a tener. Quiere prolongar el ataque, Benzema lo busca. Una entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Fácil recuperación del balón. La historia de la cantera y todo aquello en el Barcelona no fue siempre de tal forma, porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Han cambiado mucho. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Atento en el segundo palo. ¿Por qué no la metiste, güey? Quiero tirar una chilena, güey. Me quiero mamar así, en verga. Mierda. Suárez controla la para verga. La guió, güey. Sí, güey. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. Vaya manera de escalar, le queda fuera lugar. Bitch. Asai. Todo mi equipo está afuera, güey. Ajá, muy vergas. Balón para Karim Benzema. No mames, la yo vale verga. El juego, pero perdieron el balón. Suárez. Suárez la tiene. Para el lugar. La verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. La pelota de Casemiro. Balón para Karim Benzema. Eden Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. Se animará a no mames, fue chocochino. Qué asco. Roja. Verga, ni roja. Ya lo metiste, güey. ¿Qué quedas de un penal, güey? Por lo menos es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Güey, lo voy a fallar. Cuatro, qué asco, güey. ¡Ya está! Necesito una canasta más grande.
Nada, puro balón. Balón para Karim Benzema. Bale. Gareth Bale otra vez. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Verga, sí. Marcelo. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Pase adelante, le dijo el defensor. Y le pega. Maravilloso. Marcelinho. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo. Ay. Se va arriba del arco, la tocó Ter Stegen. Ahí se viene otro córner. Mejor ni hablamos del tiro de esquina, ¿no? Saque desde el arco. No me dijiste feo, güey. No, güey. Pero por siendo que te gane. Azar por lateral. Benzema. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Atento, puede ser y está. ¿Estás comiendo, güey? No. Tu carna. ¿Qué más? ¿Qué te lo comas esta noche ya? Es una pesadilla. Yo creo que nadie anticipaba este marcador. Podríamos decir que hoy Messi se tomó un día de descanso, ¿no? Porque de fútbol muy poco. ¿Cuándo? Mierda. Qué dura barrida, ¿eh? Roja. Ninguno. Verga, si tú falta. Te caíste. Falta. No, eso fue falta. Esa pelota es buena, cuidado. Azar. James Rodríguez. Ahí por la banda, Azar. Barito, no grites mucho. No puedo. Despertás a los hinchas, porque me parece que ahora si gritamos somos los que escuchamos en un estadio silenciado por el rival. Es que hay motivo porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría. Prácticamente al equipo local lo ha encerrado en su área y no lo dejan salir. Fica, sí, golazo. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Hazard. Nadie esperaba este resultado, el público no puede estar. Y se metió por ahí. Güey, ¿cómo hiciste eso, güey?
No sé, güey. No, wow. ¿Te gustó? ¿Cómo lo hiciste, güey? Así, güey, con la palanca, cuando le das pase, nomás déjale la palanca derecha hacia atrás. Tienes que dar pase y al... le deja la palanca así, hacia un lado. Y ya, güey. Mierda, mierda, qué pedo, mierda. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. ¡Va el bombazo! ¡James! Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Arthur. Messi. Esta puede ser buena. Verga, tienes a Messi por la izquierda. Soy izquierdo, Messi es izquierda. Pero siempre está en la derecha, güey. Lo cambié. Lo que estoy viendo, qué pedo. Así no va a poder tirar. ¿Por qué? Porque él siempre tira con la zurda. Ahí va James Rodríguez. Azar. Ojo arquero que se viene. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partido, Arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Bien, ahí el arquero. El pase buscando a Benzema. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Rodríguez. Atento, que parece buena. Arthur tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Y ahí está, se le escapa. ¡Ojo, le pega! Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Gerard Piqué. Arthur. Lionel Andrés Messi. Este es Leo Messi. Busca uno en quien apoyarse. Si ¡qué pedo! ¡No más! Fuera el lugar, güey. Fuera el lugar. ¡Ay, ay, ay! 15 minutos en este partido. Benzema. Este ya tiene amarilla, verá la segunda. Esta tendría que ser para tarjeta y expulsión, además juega límite. Señores, un caret. Se yo no puedo los pinches tiros libres, güey, vale madre. Este tiro libre queda fantástico en las manos del arquero. Ese es Bale. James que avanza. ¿Le va a pegar? Le parece que era para levantar la bandera. No mames, ¿qué pedo? Se fue el tiro. Levantada, Mario, fuera de juego. Uy, 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 esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Perca, ese güey mide 2 metros o qué madre. James ha entregado la pelota al rival. Y ahora, ¿qué decimos, Marito? Si lo que vendíamos era un partido que iba a ser equilibrado, ha sido todo menos eso. Es una cosa que uno no llega a entender, ¿eh? Porque fíjate que era dos buenos equipos hasta que empezaron a jugar el partido. Llega y se queda con la pelota. Balón para Karim Benzema. Benzema que la tiene. Tiene opción de pase.
siguen dejando espacio, ¿eh? Qué agujeros grandes, los delanteros lo están aprovechando. La maneja Cross. Venga, no me siente la falta. Quedan 3 minutos para esperando que me hiciera falta. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Benzema que la tiene. Te está una barrida, güey, es una falta. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Han recuperado la posesión del balón, gran defensa para evitar la contra. Clément Lenglet. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. Enorme atajada del arquero para premio matador. Ese sí que parecía que iba adentro. No mames, pinche choreco, ¿por qué te regresas? Ah, pinche tierra. ¡Ay! Quiero, Mario, que me contes un poco de lo que hace. ¿Qué? Ah. Voy a poner otro equipo, pues, más o menos. Mientras son las 12 ya. ¿Cómo haces eso, güey? Enséñame. ¿Cuál? Eso que estás haciendo. ¿Parte esto? Ajá. ¿Cómo se hace, güey? Yo no sé cómo. Nomás es lo mismo. Lo machucas el... ¿Cómo se llama? A ver, déjame ver qué. Espérate. Es el con el que defiendo yo y el... ¿El L2? Ojalá el partido. Me machucas el R3. Promete la posibilidad de jugar. Mira, muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. ¿Ya mirate? Sí. Gracias. No sé si sacará tarjeta, no creo. Ojalá mirate. Encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo que define partidos, esa contundencia de un animal. ¿Está jugando, pues? ¿Está jugando? El balón corriendo el riesgo que... ¡Ay! ¡Ay, verga la portera! ¡Hazlo ver! Se asoma, le la ve clara. ¡Ay, quítame la llave! ¡Se le va a escapar la pelota, ojo!
Ah, mira. Perdieron la pelota. El R, el L. No, así no. Machúcalo. Ya viste, güey. Sí sé, güey. ¿Ah? Sí, ya sabía, güey. Ya, no, que no. No. Nada, para que digas que me enseñaste. Ay, ay, ay. Ray Phillips, ¿será que se viene el gol ahora? Recupera Yoko, que hay chance. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Dame el zapatazo! ¡Ben Stesney! Pero esto no acaba. Ahí está, alejando el peligro. Cuidado, que puede terminar en gol. Excelente movimiento. Oh, mames, la vio bien feo. Limpiamente, sin valor al rival. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Que le saquen. ¡Ay, desgraciado! ¿Cómo se dice eso, güey? Ahí se viene el disparo. Ya lo vieron. Este. Con la de esa palanca también. El derecho. Qué buena forma. ¿El no derecho con qué? Lo haces para la izquierda y para abajo. No. Pero hacia donde esté corriendo el jugador, como ahora, si vas hacia la derecha, hazle para la izquierda y para abajo. A ver, así. Con la palanca derecha, güey. Si, no corras así, nomás caminando, güey. No, no sabes. No. Ahorita lo busco ahí en el DC y te digo cuál es para que veas cómo. Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. Fenomenal. Te volví otra vez. No, bueno, no. Tiene un chingo de falta. También estoy jugando con LAFC y tú con la Juventus. Es para que ganes. Pues ya sabes, un manco, aunque tenga las mejores armas, pierde, hermano. Ay. Tiene mucho espacio para la. Está bien, carna. Leonardo Bonucci. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Ya, pero ¿qué hay defensa? Quiero meter gol con Carlitos Vela. Cuidado con esto, puede ser. Ay, cuidado, ¿quiénes son? Mexicano. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. No, verga, párate, perro. Falta, fao. Párate, perro. ¡Ah! Órale, órale. No, párate, bitch. ¿Qué te crees? Gracias, buen pase, güey. Puro balón. Toma. No, de Rossi. Pasarada, sacan desde el fondo. Hoy parece que Cristiano va a tener pesadillas con esta defensa. Es que no le han permitido generar nada. No ha hecho absolutamente nada. Hoy está demostrando este jugador que no está al nivel para entrar a una cancha de fútbol. ¿Qué pedo, entonces? Lo haga trabajar un poco más durante la semana y cuando esté bien mentalmente y físicamente, volverlo. ¡Ole! ¿Cómo haces eso, güey? La pregunta es el de para tirar y de pase. Se anima a pegarle, no le
Para tirar y se pasa. Sí, es igual como si la hace con el pie. La finta que hace así es igual. Esta que la hace así, así, así. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Así, ah, ya viste, ya te salió. Ah, ya viste. Ya. Díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Matuidi ha perdido el balón. Cuidado que puede terminar en gol. Interceptando el pase. El Ayman que dice que fue. Ni siquiera tocó el pinche balón. Qué verga marca. Vergas, ese güey sí comió. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al de. Ya nos damos, bueno, que después les ha ido el video, güey. ¡Erni! ¡No, meta! 1-0, güey, ya no es goleada. ¿Qué quieres? Güey, ¿cómo te burlaste de todos de esos hackers, güey? Eres hacker, güey. No, güey, ¿cómo vos eres hacker? Eres hacker. ¡Ay, desgraciado! ¿Cómo hiciste eso, güey? Bien. ¿Por qué? Presionando. La presión, la presión. ¿Cuál es la presión? ¿En el agua? Sí. ¡Alcanzo! Ah, no lo alcanzo. Este es Bonucci. Ha tenido una primera parte para el lugar. Buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Déjame meter gol, güey. Tú, déjame meterlo, güey, con Carlito Vela. No mames, con eso lo puedes meter, güey. No mames, me mandaba mamando. Así le metí uno a tu primo, güey. No mames. ¿Así le metiste uno? ¿Te mamaste? Sí, güey. Sí, güey, mamá. Me dieron un trofeo por eso, güey. Ah, ¿por meter el tiro libre? Sí, no, güey. Que si es, bueno, no sabe, gracias a la mamada te sale, güey. Le metí uno así a Temo una vez, así bien verga, de tres dedos. Siempre lo intentaba, nunca me salía. Y ese rato le dije, digo, no me va a salir. Y pum, que me sale, pinche tres dedos, bien vergas. Ya la metiste, güey. ¿Con él, no? No, güey, con Carlos Vela, el que lo está abrazando. No, a ver, no. Yo te dejé, güey, y tú no lo quisiste meter, güey. Dije, mira, regresé. Ya regresé mi muñeco, güey, sin te mamá, dejé, güey. Ya, te dejé. Ah, ok, te voy a decir que sí. ¡Neta! Picharni, tramposo. ¡No me presiones, chamaco! ¡Olé! ¡Toma! Ahí va, solo. Ahí está, ¿viste? Ahí está, güey, ya. Ahora déjame meter uno con Cristiano Ronaldo. ¡Toma! Ahora, güey. ¡Listo! ¡Oh, no, no! Cristiano, ¿estás? Ahí está, que está enfrente. Sigue ganando terreno con la pelota.
¡Ay, no! ¡No, no se vale, güey! ¡No! ¿Qué, güey? Pues es defensa, se quedó atrás. Pinche portero pendejo. Está Cristiano. Pinche portero. Mira, pa. Tú lo agarraste con el triángulo, güey. Mira. ¿Qué está haciendo? Bueno, güey, de ahí, güey. Ya la cagaste. Ah, te barriste, güey. Se barre solo, güey, el portero. Yo nomás lo saco. Sin más, pues no lo saques. ¿Cómo vas a meter gol? ¡Ay! ¡Qué pedo, güey! ¿Está, güey? No, yo quiero Cristiano. ¡De ahí, güey! ¡De ahí! Mira, güey, cuando le tira, le apretas el R1 al mismo tiempo. ¿Cuál es el R1? Ah, sí. Es para alzarlo para arriba. No, se lo aprietas y le tiras para tirar, así, juntos. Pero ese es para alzarlo para arriba, como no, para de campanita. No, güey, ¿no? No, ese no, es el otro, el izquierdo. Es para hacer campanita. Ese es para que le dé efecto al balón. Guacha, te estás dejando, tírale ahorita. Pero bien, güey. Este te acerca y le tiras así. Hay partidos en que las equivocaciones se pagan caro y a punto estuvo. Este es un... No sacaron la pelota al arquero, ojo. ¡Nah! El, el derecho, güey. Le metiste con el izquierdo. Vaya suerte que tuvo, El de la derecha, güey. R1. Ok, bien, bien. Perdieron la pelota. Ahí, hazte para atrás. Recorre para atrás. No, la mala salta. Con el derecho, güey. ¿Con el derecho qué? Apriétaselo y le apretas para tirar al mismo tiempo. Los dos juntos. Se lo apretas el R1 y después para tirar. Eso es para que se vaya en derecho, ¿no? No, para que agarre efecto, güey, el balón. A ver, a ver. Así. Se agarró de derecho, güey. R1 es el de arriba, güey, no el de abajo. El que usas para correr es el de arriba. El botón de arriba. Con ese le... Ah, yo le estoy tirando con el L1. Con el de R2, te dije que el derecho. Llega muy bien a quedarse con la pelota, puede ser de peligro. Ay, hasta parado me los quitas. Qué cabrón eres. Ah, viste, si la, ahí sí le diste. Se vio. Bien, güey. Con Cristiano, tírale, güey. Le tira bien, verga. A ver. Se es Higuaín. Con él también, tírale. Dybala zurdo, güey. Pues no te salió. ¿Sabes todo, muñeco, tú? Me parece perfecto, pero no le pegó bien. Esto te lo daré, esto va, eh. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. Está en medio, güey, está en medio. En medio el jugador, güey, pase, ya está, ya va a acabar el partido. Ahí se le fue la boncha. Con él de ahí, así como te dije. No, güey, te tardaste. Por si sabe cómo no, te estoy diciendo. Así le tiras, güey. Se agarra ahí, verga. No, quédate, güey. Te va el pase.
Esa pelota no es más de ellos. ¡Ah, piche, Cristiano! ¡Ya, no! Falta, güey. Mételo de ahí, güey. Mira, guacho. Nada, me crees tan vergas, ¿o qué? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Verga, Cristiano, no mames, te vas a mamar. Dije que Cristiano casi no falla ninguno, ¿no? Qué verga, la falla toda. Mira, te voy a mover la barrera para que metas el gol. Espere. Venga, no. ¿Te mamaste? ¡No! O sea, se acabó esta madre, güey. Quiero jugar ese juego, güey. No, yo siempre guardo. No mames, güey. ¿Cuánto crees que falta, güey? Si no ha avanzado nada, güey. Porque estoy jugando, ¿verdad? Yo creo que sí. A lo mejor sí, güey. Es que tú sabes más aquí, güey. Yo no, güey. No, güey. Yo no le sé, güey. Este pedo. ¿Cuál es el mejor equipo que está aquí, güey? Hay un chingo, güey. ¡Gana el América, güey! A ver si me ganas, Hernán. Con el Milán, güey. ¿Ah? Con el Milán. Con América, güey. Garra América, güey. Con el Milán, güey, todo. ¿Ya le dices listo? No, apenas lo voy a dar. Pues dada la diferencia de punto entre ambos equipos, el local se podría coronar campeón con una victoria esta noche. El otro equipo seguirá teniendo posibilidades al título si ganan o empatan. Ahí se viene, lo va a tener. Han cometido la falta, se viene el tiro libre. Máxima concentración, centro peligroso. Bien, le va a meter gol de ahí, tres dedos, güey, de ahí. Virga. Matáis de Lid. Cristiano Ronaldo. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío. Muy cerca. Mierda. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Alessio Romagnoli. Giacomo Bonaventura.
Este es para Ibrahimovic. Zlatan. Ibrahimovic. ¿Qué? No, creo que ese güey no se iba con Cristiano, ¿no? Algo así. Están peleadas. ¿Por qué, güey? Porque sí, porque Zlatan es una verga. ¿Más que Cristiano? A huevo. Fácil recuperación del balón. Sigue en Europa, ya tiene 39, creo, ya cumplí 40 ya. Está viejo su pinche madre, pero ahí anda, desgraciado. Fuera lugar, carnal. Yo no lo miré que estaba fuera, güey. Sí, güey, te tardas para dar pase, carnal. Hernández. Han regalado la posesión. Ojo con Higuaín. Ahí recupera la tranquilidad. Recupera y ojo que hay chance. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Cuidado que se quite un posible contraataque. Ibrahimovic. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Así como que el agua moja. Y te falta. Señores, la fe es lo último que se pierde. No sirve para llegar. Cállese, hombre. Ay. Esta puede ser buena. Una fantástica. Zlatan, ¿cómo lo vas a callar? No manches, Zlatan, güey, es un pinche dios. Según que ya se iba a retirar, la chingada. Cállese, hombre. Juan Guillermo Cuadrado. Pjanic. Le queda la pelota a ver si puede recuperar la iniciativa. Samu Castilleco. Y han perdido la pelota. Mierda, pinche Zlatan. Increíble, pero es que le ha pegado desde el estacionamiento. Le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza. Y le faltó un poquito de puntería. Se asoma y la ve clara. Juan Cuadrado. Regalado el balón. ¡Verga! ¡Yo sé que la llevó! Ibrahimovic. Para quedarse con el balón. ¡Atento que mira el arco! Ibrahimovic. Tsunami de oportunidad. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la rep del gol. Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina. Carga, sí. Se viene el saque de costado. ¿Por qué se van todos para afuera, güey? No sé.
que esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Percate de güey si comió. Aprovechamos este momento del partido, Mario, solo para recordar aquella llegada en helicóptero de Silvio Berlusconi. ¡Zlatan! Ibrahimovic. ¡Ah! ¡Qué musilleta! Ese güey te hace caca. Quiero jugar tu carnal, ¿eh, güey? Me va a hacer feo tu carnal, güey. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. Shalanoglu, el centro que quiere encontrarse con Ibrahimovic. ¡No me salgo de afuera! ¡Mierda! Shalanoglu. Ahí va Slot. Supera la marca, queda frente al arco. Mierda. Mierda. No mames, ¿estoy en vivo? No mames, sí, a huevo. Lo voy a tener que subir a Facebook. Este ha sido un pedazo de gol. No mames. Mi mamé, hasta tu hermano le gustó. Ya, es mi fan, tu hermano, dile que me siga ahí. Juan Cuadrado. A ver, metete un gol así con Cristiano. Si sí, te quiera pasar tu barrera. No puede. ¿Mi defensa? ¿Qué es esa madre? ¡Ay, desgraciada! ¡Pinche parra! Y han perdido la pelota ahora. ¡Ay, bien vergas el pinche Moreno! ¡Ay, bien vergas el... ¡No mames, qué pedo! Medio tiempo, medio tiempo. Y ya que me estaba ya formando. ¡Ay! No se va a leer, ni tú llevas ya 28 años jugando esta cosa. ¡El mío! Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes... Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Ah, mamosita, mamosita. Alexandro. ¡Ole! 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 ¡Hasta parece fácil! ¡Ah! ¡Pinche portero comió, hijo puta! Pjanic que mete la pelota al corazón de la... ¡Ah! Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Otro de esos grandes partidos en el historial de Zlatan Ibrahim. Corner que llega a las manos del arco. Porque es un chaval que ataque con portera. Se fue al ataque el arquero, pero ¿y el técnico qué está haciendo? Se está tirando. ¡Ay, Dios!
Sigue sin parar, gana terreno. Y el guardameta que regala el balón, esto puede ser caro. No. Encima, el resultado es pésimo. Interceptando el pase. Me pasé, güey. En algún momento se equivocó. Comí mucho. Ya como por aventura. Qué manera de perder el balón. Gracias, buen pase. Hermosa asistencia y peligro. Este es para Ibrahimovic. Normal. Cuando tenés esta clase de jugador en la cancha es muy difícil. Me deja solo frente al arquero. Nah, te lo doy que no quieres, que ya me aburrí. ¿Qué pasó? 5-0. De aquí más 30 minutos le queda. Ah, mete gol, güey. Todas es que metas gol. Voy a jugar como portero, a ver. Ah, no me deja jugar como portero. Como te dije, güey, tírale. Hay espacio, Pipita, pegale. Se le ha escapado de la jugada maravillosa. Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor. No, no. Le ganó un Mepe y anda rolando por todos lados. Dispara. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. No, te vale. Tendrás que tener mucho cuidado el arquero en la salida. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Atento, que continúa juega la pelota. Dentro del área hay peligro de gol. Gran atajada, pero sigue. No mames. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. ¿Cómo haces eso, güey? Apretándole el R1. Ahí se le fue la bocha. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Matáis de Ligt. Deja todos en el camino y va contra el arquero. ¡Puede ser gol! Queda tiempo a ver si con esto logra reventarlo. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, en la contra termina festejando. Vaya cinco. Pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y no, hasta feo. Definió. Mira. A ver en qué termina esto. Ahí va la pelota y pinta bien. Verga, sí. No mames, tiró un clavado ese vato. Casmilia. Avanza Ibai, que se comió la moto. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y brillante paradón. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin valor al rival. Perdieron la pelota. Ahí va Zlatan. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Basta con echarle un vistazo a la tribuna, Mario. En el palco están los dirigentes. Ya hay sonrisas en pleno. Sí, este resultado le está dando. Gran jugada, queda en posición inmejorable. Qué gran intervención de Stesny, maravilloso. Se viene el tiro de rechazarla de puños. Puede cruzar. Solo. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con. Ya es me feo. Espantoso lo del arquero, lo estoy viendo y no lo creo.
Así. Así, güey. Tiro de esquina de pie. Que bien hace el arquero y la saca del peligro. ¿La podrá meter por ahí? Tuvo pelota en la entrada. Ojo con Higuaín. Oportuno cruce. Hakan Çalhanoğlu. Y ahí avanza con la pelota. Se enredaron los del fondo. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Y de cabeza la pelota se va al costado. Se la saque de manos. Çalhanoğlu. Salvador entrada para quedarse con ella. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro de Sacajó, güey. ¿Ah? Jugamos mañana, güey. Que dormir, güey, trabajo mañana, a la verga. ¿Y qué lo digo? Venga, se perdió la conexión. Me salí. Mierda, no vas a tener ni que se acabara. ¿Por qué? No quería ver la repetición de ese pinche golazo. Mi hombre la quedó. Ya no me va a salir, quiero. ¡No! Ya se salió, ya valió verga. Luego no me quiero, no me quiero buscar en YouTube al rato. Creo que sí estoy en vivo, a ver. Ay, sí estoy en vivo, se grabó. Sala, wey, jugamos mañana. Perga. Arro, pues.